Hola chicos, buen día. El día de hoy es su clase número 36 y toca ver radiología o radiografías de columna torácica o dorsal. Está bien dicho de las dos formas. Vamos a ver las generalidades, que está formada por 12 vértebras dorsales. Aquí no hay 15, ni 13, ni 10, son 12 vértebras dorsales porque son 12 pares de costillas las que tenemos. Puede que exista una agenesia de costilla, puede que exista una hemicostilla, pero nada más. No hay ni de más ni de menos dorsales, son 12. Cuatro vértebras atípicas, T1, 10, 10, 11, 12 y T1. Son cuatro vértebras atípicas y ocho vértebras típicas de T2 a T9. Hay que recordar que T1, 10, 11 y 12 son atípicas porque tienen su propia costilla. Las demás tienen que compartir costilla a través de la hemicarilla costal. Tiene una curvatura sifótica y articula superiormente con C7 y articula inferiormente con L1. Las funciones de esta columna es la de estructura de protección y transición entre dos lordosis y de protección, obviamente, para los órganos vitales, órganos de la respiración y el corazón. Forma parte posterior del tórax, por la parte posterior, cierra la caja torácica, las 12 dorsales. Y es la zona más frecuente a sufrir escoliosis por el número de vértebras que hay. Las proyecciones que vamos a pedir en esta zona siempre van a ser AP y lateral. Y oblicuos, es muy raro que pidamos oblicuos, que es de izquierda a derecha, y antero posterior. Vamos a empezar un poquito con esta parte de la anatomía otra vez. Sí, tienen que saber mucha anatomía. Y ahí tenemos el cuerpo vertebral. El plato epifisial, que ya sabemos cuál es el plato epifisial, las facetas articulares, las hemicarillas costales, donde articula la costilla, el perículo, la transversa, el agujero foramen magno, foramen obturador, la faceta costal. En la faceta costal articula el tubérculo de la costilla para que tenga esa vueltecita y articule con el esternón. La lámina, la espinosa, la faceta costal transversa, las apófisis articulares superiores, el pedículo, el cuerpo vertebral, el plato epifisial superior, el plato epifisial inferior, la espinosa, la lámina, la transversa y las facetas articulares inferiores. Tenemos ahí también las hemifacetas costales donde articula la costilla. ¿Okay? Entonces, todas estas son las partes que nos debemos de saber para identificarlas en la radiología o en la radiografía. Cuando el paciente tiene escoliosis, nosotros debemos de ser capaces de observar todas estas estructuras en la radiografía. No nada más vamos a ver qué tanta escoliosis tiene el paciente. También debemos de ver todas estas partes anatómicas. El cuerpo vertebral, la faceta costal transversa, la articulación cigapo-fisaria, ya sabemos cuál es la articulación cigapo-fisaria, ya no hace falta que se las recuerde. Las hemicarillas o demifacetas o fositas o casifositas, costales superior e inferior, en este caso de T5. El foramen intervertebral o foramen de conjunción, el pedículo. El disco intervertebral o el espacio intervertebral entre T9 y T10, la transversa, la faceta costal o la fosita costal, vean aquí cómo T9, T10, perdón, T11, tiene su propia faceta costal, tiene su propia faceta costal, tiene una faceta costal y cachito para la costilla de T9, obviamente. Y aquí T1 tiene su propia faceta costal con una hemifosita costal inferior para la costilla de T2. La espinosa de T10. Toda esa línea indica el pilar articular. Ok, entonces son las partes que vamos a ver en una radiografía lateral. Cuando hay una escoliosis, no solo podemos ver la parte posterior, también tenemos que revisar la radiografía lateral. Tenemos ahí la transversa,
la lámina, la espinosa, la articulación cigapoficiaria, la transversa de T1. Ok. Un poquito más, ¿cómo se ve por posterior? ¿Vale? Todas las estructuras que debemos de ver por posterior, sin contar los pedículos, obviamente, porque en un dibujo los pedículos no se alcanzan a ver. Cuerpo vertebral de T7, ¿cómo sabemos que es T7? Porque, acuérdense de la palpación, el ángulo inferior de la escápula contacta o está en línea con el con C7. T7, perdón. La espinosa de T6. Perdón, la espinosa de T8, no es T6, este es T8, para en una próxima la corrijo, para no corregir ahorita, le podemos a poner T8 encima, ¿va? T8. Ahí está. La espinosa de T8. La costilla número 11, la flotante 11. La flotante 12, la espina de la escápula, la glenoides, que tal, se ve perfectamente en una radiografía lateral dorsal, el esternón, el acromion, la escápula. Ok, entonces, todas estas partes las vamos a ver en una radiografía. Vamos a empezar con la radiografía lateral. Vamos a empezar con el esternón. Toda esta parte de aquí, toda esta porción de aquí es el esternón. ¿Ah? Entonces, esternón. Para no escribir toda la palabra, vamos a poner nada más la E de esternón. ¿Vale? En esta ocasión, quise que fuera diferente, para que ustedes también identifiquen y no nada más siguen con nombrecitos que yo les pongo, sino que sepan, traten de identificar conmigo las partes. Por eso esas radiografías no tienen nombres. Pero igual, para no escribir toda la palabra, simplemente lo voy a abreviar o voy a escribir únicamente la inicial. Tenemos el esternón. Aquí tenemos por debajo la apófisis sifoides, que es la última porción de mi esternón. ¿Vale? Apófisis sifoides, sifoides se escribe con X. Aquí tenemos toda mi parte, todas mis vértebras, ¿ok? Todas mis vértebras. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuerpo vertebral. Cuerpo vertebral. Aquí está el pedículo. Aquí tenemos esta porción de aquí, es la faceta articular superior, esta pequeña piquita de aquí, que también se ve aquí abajo, que también lo podemos ver aquí abajo, que también lo podemos ver aquí, es la faceta articular superior. Aquí tenemos la faceta articular inferior. Es un poco difícil ver las partes en una lateral dorsal porque se anteponen muchas estructuras. Pero es importante que siempre las veamos, y más si nuestro paciente viene con una escoliosis. Podemos ver esta parte radiopaca, que es el plato epifisial inferior. Plato epifisial inferior. Aquí arriba vemos el plato epifisial superior. Plato epifisial superior. Okay. El pedículo, aquí vemos la espinosa. Vamos a ponerle espinosa. Aquí perdón. Okay. La articulación cigapoficiaria, que está, vamos a buscar otra articulación cigapoficiaria que se vea súper bien. Esta, por ejemplo, aquí. Se ve súper bien. Una cosa, acuérdense, es la faceta articular superior, la faceta articular inferior, pero entre esta densidad y esta densidad hay una radiopacidad diferente, perdón, una radiolucidez diferente. Esa radiolucidez es nuestra articulación cigapoficiaria, ¿no?
articulación cigapoficiaria. Podemos identificar aquí también, a nivel de la apófisis sifoides, vamos a encontrar a T10. Entonces, es ese 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, otra vez ponemos en línea. 10, vamos a poner aquí una vez 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vamos a poner aquí 3 para que no nos perdamos. 2 y 1. Entonces, ahí está. Si nosotros nos vamos a nuestra otra imagen, podemos ver que la glenoides está aproximadamente a nivel de entre T2 y T3. Ay, perdón. Si nosotros conocemos la anatomía, pues vamos a poder identificar súper rápido dónde está nuestra glenoides, ¿no? Está entre T2, perdón, estaba mencionada con otras estructuras. Podemos ver la glenoides. La glenoides aquí no la podemos ver en sí. ¿Por qué? Porque se antepone toda la estructura de la parte muscular del hombro, todo el húmero. Entonces no la vamos a poder ver al 100. Pero entre T2 y T3 está la apófisis glenoides. ¿Vale? Aquí tenemos 10, 9, 8, 10, 9, 8. Aquí podemos ver en línea cómo está el ángulo inferior de la escápula. Ángulo inferior de la escápula. ¿Vale? Ángulo inferior de la escápula. Aquí lo podemos ver. Este pequeño piquito que tenemos aquí, lo podemos ver. Hasta acá. En esta parte de aquí podemos ver la espina de la escápula. Vamos a poner la espina de la escápula. Espina de la escápula. ¿Okay? Y pues esta radiografía hasta aquí se puede ver. No podemos ver más allá arriba, acromión y demás. Pero esto lo vamos a ver en una AP de hombro, en una neutra de hombro. ¿Okay? Esa es una AP de hombro, es la que vemos una lateral de dorsal. Y aquí vemos una AP de dorsal. ¿Okay? Y empezamos a contar desde abajo. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y aquí vemos cómo sale mi primera costilla. O podemos contarlas de arriba hacia abajo teniendo en cuenta nuestra primera costilla. Aquí está nuestra primera costilla, entonces aquí es 1. Aquí está nuestra última costilla, esta ya no tiene costilla. Y aquí es 2, entonces. Vamos a ponerlo de una vez. Okay. Aquí tenemos la costilla número 1. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a ponerle una C de costilla, 1. Aquí están las transversas de T1. Ven, aquí están las transversas de 1, 2, 3. La transversa, la transversa, la transversa, ¿ok? Podemos ver la espinosa. Acuérdense que esos objetos que tenemos aquí eran los pedículos. Aquí quiere decir que era la espinosa. Aquí súper claro, por ejemplo, también podemos ver la articulación entre costilla y cuerpo vertebral, la articulación costovertebral entre costilla y cuerpo. Hay que ver que son dos densidades diferentes, ¿vale? Aquí está el hueso, y aquí podemos ver una radiolucidez diferente que es la articulación. Vamos a ponerle articulación costo transversa, ¿vale? La podemos ver aquí,
se me es más fácil en 12, 11, 12, 11, 10 y 1 porque tiene su propia costilla. Las demás tienen una costilla compartida, ¿vale? Por ejemplo, aquí está. Costilla compartida entre estas dos. ¿Ah? Aquí está la costilla. Este, aquí al ladito de la espina estaría la lámina, ¿vale? Todo el cuerpo vertebral. Está todo el cuerpo vertebral. Y pues bueno, este, ya después les enseñaré cómo se ve una escoliosis, cómo realmente es una escoliosis, ya que este, llegan radiografías con una ligera curvatura, pero pues no alcanza a ser escoliosis. Por ejemplo, aquí tenemos la escoliosis, ¿vale? Nosotros tenemos que hacer una medición, tenemos que hacer ángulos para determinar si tiene escoliosis o no y determinar qué grado de escoliosis tiene nuestro paciente. Volvemos a ver las mismas partes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí abajo ya están nuestros ilíacos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, T12. Tenemos aquí sus pedículos. Aquí tenemos la articulación costo-transversa, que esta costilla no está articulando perfectamente con la, con el cuerpo vertebral. ¿Vale? Aquí tampoco, vemos aquí tampoco está articulando bien. Aquí ya empieza a articular bien y aquí ya empieza la compartición de costillas. Aquí vemos cómo está dándole la vuelta a dos cuerpos vertebrales. ¿Vale? Aquí vemos otra vez el pedículo. Aquí vemos la espinosa, la lámina a un lado, todo el cuerpo vertebral. También tiene plato epifisial superior, toda esta parte de aquí. Y tenemos toda la parte de abajo de la vértebra, que es el plato epifisial inferior. Las costillas, 11, 12, 10, 9, 8, ya hacia arriba. ¿Okay? Este, igual que las lumbares, vamos a ver las articulaciones, la articulación sigue apofisial. ¿Okay? Vamos a verla. Igual sigan esa parte como de mariposita, pero más fina, porque acuérdense que las torácicas son más delgaditas o más chiquitas. Entonces sigan transversa y vean cómo aquí empieza a articular. ¿Vale? Aquí. Ya no están a 90 grados como las lumbares, ya están un poquito más inclinadas a 60 grados con respecto al piso. Están por aquí. Igual sigan esa imagen y van a encontrar un poquito más acostadita esa articulación cigapoficiaria, que está, perdón, aquí es lumbar. Van a encontrar un poquito más acostadita esa articulación, que es la articulación cigapoficiaria de las torácicas. Así como se ve aquí, traten de buscarla, así como se ve aquí en las lumbares, traten de buscarla en las torácicas. Se ve exactamente igual, a lo mejor se antepone un poquito la articulación costovertebral, pero búsquenla, acérquense bien a sus radiografías, háganle suma a las imágenes que descarguen para que su vista se vaya adiestrando a ver todo ese tipo de radiografías. Okay. Entonces, hasta aquí se acaba su clase número 36. Me encantaría practicar con ustedes, pero bueno, en línea pues es un poco imposible. Vean sus radiografías para la siguiente clase, que ya es su siguiente módulo, vamos a acabar de ver cervicales y yo creo que seguirían las marcaciones. No hay material de este módulo, no hay PDF porque la anatomía ya la tienen al principio del diplomado, ya tienen ese PDF, entonces en este, como es únicamente anatomía, no se les va a dar o no se les da PDF. Entonces los veo para su siguiente módulo.